Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor en este día domingo y a todos los que están conectados también a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Nuestra más cordial bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Este día para adorar a nuestro Señor y lo debemos de hacer con toda la devoción posible, porque no adoramos una imagen, adoramos a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios todopoderoso. Si de alguien usted se tiene que sentir orgulloso y satisfecho, que sea de Dios. Oye, mire el privilegio que tenemos de volvernos a reunir, de volvernos a ver, porque en su infinita misericordia Dios le concedió prolongarnos un día más de vida, prolongar para que nosotros podamos corregir. Así de que este día saquémosle el mejor provecho y a cada día que Dios nos regale, saquémosle el mejor provecho para acercarnos más y más a Él. Alabamos su santidad en esta preciosa mañana. En sus signarios, el número 2, santo, santo, santo. Solo Él es tres veces santo. Adelante, hermano Beltrán, con la alabanza. Muchísimas gracias, Pastor Julio. Vamos a alabar a nuestro Señor esta preciosa mañana que el Señor nos regala. Espero que haya traído su mente y su corazón y también sus labios para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cantamos al Señor. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre en labio mío, lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Vamos a dos. Santo, 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 en numerosos coros, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría lleno y sus coronas de oro rinden ante el trono y el crisálido. Vamos a tres. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad, ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, quien eres y serás. Vamos al cuatro. Santo, 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 por más que estés pelando, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y caridad. Vamos al 5. Santo, santo, dígalo, la gloria. La gloria de tu nombre, dígalo. En cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, dígalo, bendita. Bendita Trinidad. Amén. Una vez más, nuestro pastor con nosotros. Aleluya, gloria a Dios, solo Él es tres veces santo. Amados hermanos, quiero invitarlo que vaya al final de su himnario
y busque la lectura antifonal número 13. Lectura antifonal número 13 está titulada El Calvario. Es el lugar donde Cristo Jesús pagó todos, por todos nosotros, todos nuestros pecados. ¿Lo leemos de la manera acostumbrada? Yo leo las menos pronunciadas y usted junto con mi hermano José, por favor sea partícipe. Si no tiene el himnario, aparece en la pantalla, pero lea, no lo lea solo con la vista. Pronúncielo, pronúncielo. Hágalo, hágalo, que se escuche, porque nosotros debemos de ser participantes, no solo oidores. Y estas son unas porciones, unos versículos bien escogidos, mire, armonizados en todo lo que la Biblia nos quiere decir a través de ellos. Entonces tenemos que aprovechar eso nosotros. Dice la palabra, está basado en el libro de Isaías y en el Evangelio de San Juan. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo entendemos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, todos juntos: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Mire esto, cuando, qué feo es que lo inculpen de algo y que después se hagan los desatendidos, vea. Y aquí dice que todos nos hicimos como desatendidos, vea. Cada quien tenía su culpabilidad, pero ya teníamos un cordero sobre quien cargarlos. Nadie se ofreció para decir: yo le ayudo, sino que todos, dice, nos hicimos los desatendidos y cada quien tomó su camino. Cada quien tomó su camino. Y él cargando con todas nuestras iniquidades, con todos nuestros pecados, lo llevaron al pretorio, lo presentaron ante Pilato. El pueblo gritó: crucifíquenle. Y él fue crucificado, cargando una cruz, cargando algo que no le pertenecía. Pero claro, ninguno de nosotros éramos capaces de soportar semejante martirio, semejante castigo. No, hombre, con dos que nos pegaran nuestros papás, bueno, cuando nos castigaban los papás, vea, dos correllazos bien puestos, y ya buscábamos el baño para uno o para dos, dependiendo cómo fuera el, así, ahí vamos. Imagínense cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto sufrió? Él había sido designado por Dios para cargar con todo eso. Incline su rostro en esta mañana y es digno que le digamos: gracias, Señor. Gracias porque tú cargaste con todos y cada uno de los pecados de la humanidad, Señor. Ahora, mi Dios, solo queda en cada uno de nosotros buscar el camino y acercarnos a ti día con día. En el nombre de Jesús, Padre Santo, nosotros reconocemos que cada día que tú nos das vida es un día, mi Dios, que debemos de aprovechar al máximo para buscar acercarnos a ti, para poder, mi Dios amado, enmendar
aquellas situaciones, bendito Dios, que nos están haciendo que nos alejemos de ti, Señor. Hoy, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte y darte gracias, Señor, por ese sacrificio que tú llevaste en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos das. Gracias por este tiempo, Padre Santo, que tú nos permites estar en este lugar, lugar que tú nos has dado para adorarte, para bendecirte, para glorificar y exaltar tu nombre y para aprender cada día a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, mi Dios bendito, pueda ser en nosotros un correctivo, mi Dios amado, pero también, mi Dios, algo que nos conforte, mi Dios, algo que nos fortalezca, Padre Santo. Oramos en el nombre de Jesús y ponemos en tus manos la vida de cada uno de tus hijos, bendito Dios, que ya estamos reunidos en este lugar, Señor, como también la vida, mi Dios amado, de aquellos que nos escuchan a través, mi Dios, de las redes, mi Dios amado, pedirte por aquellos que vienen en camino, mi Dios, para que tú los traigas con bien hasta este lugar, Señor. Gracias, gracias, bendice, Padre, en el nombre de Jesús, la vida de cada uno de ellos. Bendícelos y guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Este tiempo, mi Dios, que apartamos, que consagramos para ti, queremos disponerlo en todo nuestro ser, en todo nuestro ser, Señor. Mi Dios, reprendemos todo distracción o todo distractivo, mi Dios, que nos quiera robar la atención de tu palabra, Señor. Bendice en el nombre de Jesús el tiempo, mi Dios, de la alabanza, el tiempo, mi Dios, de la predicación, el tiempo del llamado especialmente, Señor. Bendícelo, Señor, como también, Padre, ponemos en tus manos la obra evangelizadora de este día, Señor, el cual estarán llevando, mi Dios, los diferentes ministerios hacia los hospitales, mi Dios bendito, o hasta las diferentes colonias que se estarán visitando durante esta mañana, Señor. Gracias, gracias, Señor, por ese don del evangelismo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Dios, ponemos en tus manos el evento, Padre, del aniversario de este próximo miércoles 15 de febrero, donde tú nos permites celebrar 17 años de estar llevando el mensaje de salvación en este lugar. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas la vida, mi Dios, y el ministerio de nuestro pastor Rafael Antonio Caña, Señor. Bendícele grandemente, Padre amado. Bendícele, Señor. Tú conoces las peticiones de su corazón, bendito Señor, y sé propicio al clamor de cada una de ellas, Señor. Llénalo cada día más y más de mucha sabiduría, Padre amado. Oramos, mi Dios, por el evento del seminario de evangelismo este próximo sábado 18 de febrero, mi Dios amado. Oramos, Padre Santo, para que seas tú, Señor amado, permitiendo que cada uno de los que ya se inscribieron, mi Dios, que cada uno de ellos, Padre Santo, no pueda faltar, Señor, que pueda tener arreglados sus compromisos a tiempo, mi Dios, para poder estar en este seminario de evangelismo, Señor. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos cada predicación de este día, mi Dios. Cada predicación, Padre Santo, la ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú llenando de sabiduría a tu pueblo, Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Y en el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. 222 en sus signarios. Continuamos adorando a nuestro Padre Celestial. Amén. Seguimos alabando a nuestro Señor esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Y cantamos la 222, A tu lado quiero andar. Ese es el deseo de nuestro corazón, poder andar al lado del Señor. Pero muchas veces tenemos debilidades, pero el Señor nos fortalece. Débil soy, tu fuerza está. ¿Qué me guardarás del mal? Satisfecho estoy, oh sí, al andar, oh Señor, junto a ti. Ayúdame con el coro. A tu lado andar, Señor. Oiga eso.
más importante. Cuídame, oh buen Señor, y al fin en tu mansión gozaré de tu comunión. Vamos al coro. Más adelante, la 225, los que esperan en Jehová. Si se la sabe, me acompaña así con sus palmas, alabando con todo nuestro ser al Señor. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigará. Vamos al coro. Cual las águilas alzará con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Los brazos de mi Jesús, hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz. ¡Oiga! En el sitio de solar. ¡Vamos al coro! ¡Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey! ¡Fuertes alas para volar! Que esperan en Jehová. Lo cantamos otra vez. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová. Sí, nos da la fuerza y la capacidad. Dale fuerte esas palmas a nuestro Señor. No se quede con las ganas de alabarle con todo su ser. Vamos a la 521, cadena de coros. Es la cadena de coros número 6. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, al Hijo de David. ¡Que se oiga! Hosanna, Hosanna, al Hijo de David. ¡Bendito! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. Hosanna, que en las alturas. Hosanna, 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 al Hijo de David. Hosanna, Hosanna, al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. ¿Cómo? Hosanna. Y en las alturas, Hosanna. ¿Quién? Como Jehová, que con su poder el mar abrió. ¿Quién? Como Jehová, que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que hizo, temblará cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, con pandero danzará, y dirán, ¿quién? Como
celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Que se oiga. Alabaré a que ama porque Él ha vencido con poder. Alabaré a que ama porque Él ha vencido con poder. Bendito sea Jehová, que adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, que adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré. Los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas levantará. Como las águilas, sus alas levantará. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Y toda la casa de Israel se alegró. ¡Hey! En la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró. Hey, en la presencia de Jehová danzó. Alzaré mis manos al Señor y en su presencia danzaré como Israel. Un manto de júbilo descenderá de él y todos gritaremos gloria a Dios. Con alegría saldrás, serás guiado con paz. Montes y collados producirán el canto y habrá voz de gozo y los árboles del campo sus manos palmearán. Árboles del campo palmearán, árboles del campo palmearán al salir con gozo. Claro que sí. Dale fuerte esas palmas. Nos ponemos en pie esta preciosa mañana. Cantamos a nuestro Señor. Resplandece, porque ha venido su luz a nuestras vidas. Resplandece, pues ha venido su luz. Resplandece, pues ha venido su luz. Ha venido. La gloria de Jehová ha nacido. Sí. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Resplandece, pues ha venido su luz. Resplandece, pues ha venido su luz. Ha venido. La gloria de Jehová ha nacido. Sí. La gloria de Jehová está aquí. Qué bien. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el Rey. Ya ha llegado el momento de. Ya ha llegado el momento de, ya ha
llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el Rey. Amén, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quedamos con nuestro Pastor Julio. Adelante, Pastor. Amén, muchas gracias. Puede tomar su asiento, amado hermano. Y gracias por esas preciosas alabanzas. Eso llena de gozo, eso llena de alegría nuestro ser. Y estamos ya dispuestos, preparados nuestros corazones para recibir lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Pero antes déjeme contarle darle los anuncios, los chambres, le iba a decir. Déjeme darle los anuncios, aquí ya todos quedan, ¿qué va a decirnos hoy? Amados hermanos, hoy día domingo tenemos por ahí, permítanme con todo respeto, vamos a ver que el Ministerio de Mujeres de Fe este día está preparando lo que es, lasaña de pollo, ¿ya? Rica, ¿verdad? Lasaña de pollo, así es de que con arroz, ensalada y sus respectivas tortillitas, ¿ya? Así es de que allí usted elige cómo la va a degustar, el arroz y las tortillas, y se vuela solo la lasaña, ¿verdad? Así de que ahí usted la elige, cómo la va a degustar, pero ya viene así preparado para que nos pueda colaborar, ¿verdad? Recuerde que así como dice, cada centavo que ingresa de estas ventas es para poder amortizar un poco el pago del parqueo anexo, que es mensual, que se está pagando, una letra bastante bonita al precio. Pero Dios siempre es fiel y Dios siempre provee para que se pueda ir solventando. Así es de que esperamos su colaboración en la venta de esta lasaña de pollo. Así es de que vamos y después del culto de las 10, esto se lo cantamos, se lo recantamos, se lo repetimos. Salen los diferentes ministerios evangelísticos a ganar alma, con la intención de que alguien diga, yo me voy a incorporar en un ministerio. Nunca he ido, pero nunca había usted entrado a una iglesia y llegó el momento que iba a entrar. Entonces también así en el evangelismo nosotros debemos de procurar romper esa barrera del nunca, para que podamos agregarnos y podamos conocer a fondo el evangelismo. Yo le pregunto, ¿se acuerda cuando lo evangelizaron a usted? ¿Se molestó? Algunos sí nos molestamos la primera vez y la segunda y la tercera, y dijimos, no, yo no quiero nada. Pero usted no se daba cuenta que ya lo andaba. Y después viene diciendo uno, cuando yo busqué al Señor, ¿cuál? Ya lo andaba taloneado el Señor desde hace tiempo. Y a veces el Señor es tan lindo, dice el Señor, ¿no querés? Te va a hacer que pegues aquí de boca para que reconozcas, ya. Pensó que se me iba a escapar, va. Para que reconozcas que yo soy. Y allí venimos después, ya. Como dice el chavo, va. Con el rabo entre las patas. Ahí venimos. Y después decimos, cuando yo busqué del Señor, ¿cuál? El Señor nos hizo llegar. Así de que hay muchas personas que están también esperando ese espacio. Y el Señor quiere usar de uno de nosotros para que lleguemos a esa persona. Así de que el evangelismo siempre se está sacando después del culto de 10 de la mañana con los diferentes ministerios. Hoy el ministerio de la Gran Comisión está yendo a la Colonia Vista Hermosa. Colonia Vista Hermosa con el pastor Manrique. Están yendo a la Colonia Vista Hermosa. El mundo de los sueños siempre está encaminado a ir al Hospital Nacional, especialmente al área de pediatría, y Jehová Rafa, que ya no solo va entre semanas, sino que también va los días domingos. Ayer estuvo OPJ, sí sé que estuvo por San Simón, pero no sé de más, ¿verdad? Y el Ministerio de Isaías, que también estuvo ganando almas el día jueves en el hospital. Amados, durante la semana nuestra iglesia tiene sus cultos habituales. Hoy ya estamos full, podemos decir, porque tenemos lo que es Familias en Victoria, mañana con nuestro pastor Rafael Antonio Cañas,
valores de calidad, valores de calidad, valores de calidad. Así que por favor, venga, véngase con sus hijos. No solo se venga usted, tráigalos a ellos a que escuchen, a que aprendan. A veces ahí se están durmiendo, pero écheles la mano y ahí los tiene, para que no los deje a dormir, para que no se le duerma, ¿ya? Cuando me vea un hermano que me está durmiendo, échele la mano, oye. Aunque no sea el suyo, pues échele la mano y jálemelo para que no se duerma, oye. Entonces, mañana valores de calidad. Miércoles, torre de oración el martes. Miércoles de estudio bíblico a las 6. No se pierda un estudio bíblico. Los estudios bíblicos son como aquellas, es como una capacitación que uno está recibiendo tanto en el conocimiento como en el manejo de la palabra también. Conocer las partes, aquellas partes donde usted se queda pensando y dice, ¿y aquí qué quiere decirme la palabra? ¿O qué quiere decirme el Señor? Decimos nosotros, ¿ya? Entonces, para eso sirven los estudios, son tan desglosados, es como que lo viera a él dando una clase, no más que en la clase él está más cerca de los estudiantes. No, usted lo viera dando una clase, usted no se quisiera levantar. Y más cuando da Pentateuco, lo hace volar a uno allá por los terrenos que uno no conoce. Yo ayer estaba leyendo algo y me quedé pensando, como dice, va en los países del Medio Oriente. Yo me pregunté, ¿y dónde está la otra mitad? Si aquellos son los del Medio Oriente, ¿a dónde está la otra mitad? Entonces, lo hace volar a uno. En la clase de Pentateuco, lo hace volar a uno, como que uno anduviera metido en esos terrenos. Ya los estoy animando para teología, ¿verdad? No, ya empezó teología, espérenlo hasta el siguiente año. Entonces, estará también el viernes, tenemos viernes de milagro y oración. Y no se olvide que los días jueves se está ganando almas el Ministerio Evangelístico de Isaías. ¿Ya? Ahí estamos. Las próximas actividades, hermanos. Este miércoles, no vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Vamos a celebrar el 17º aniversario de nuestra iglesia. ¿Cuántos sienten gozo por los 17 años? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Denle un aplauso a nuestro Señor. Son 17 años de estar predicando el Evangelio por parte de nuestro pastor y toda su familia. Imagínense un traslado total. Un traslado total. Abandonar la capital. Y cuando uno ya está habituado a un lugar, le cuesta habituarse a otro. Le cuesta. Yo viví como 8 años en la capital y cuando me dijeron, mire, hay nombramientos para su profesorado, pero allá en la Unión, démosle, dije yo. Y me vine allá, me costó. Fíjense que todos los fines de semana me iba para San Salvador. El viernes en la tarde me iba para San Salvador. Locura. Pero es el tiempo que uno viene sufriendo esa acomodación. Hasta por último que dije yo, no, ya no estoy yendo allá, dije yo. Ya me fui quedando. No es que había dejado a alguien, era gana de ir a la capital. Era gana de ir. Entonces, así me fui quedando, a la que ya, después, ya ir a la capital, deprime. Ver ese tráfico, ver ese movimiento, allá no hay vida. Entonces, estará él en la música especial, hermano Víctor Hernández, de Roca Eterna, y en la predicación, nuestro pastor. Ahí le va a contar toda la historia a él de cómo inició la iglesia, de cómo se ha ido desarrollando, todo lo que se ha ido aguantando y hasta los frutos que se ven hoy en día. Así es de que habrá pastel para toda la congregación, dice, así es de que véngase. Si toma para el azúcar, tómesela antes y después come el pastel, ¿verdad? Y ahí no hay problema, ¿verdad? Sabe, porque el próximo sábado 18 de seminario les tengo una mala noticia, fíjense. Ya se llenaron los cupos de evangelismo. Así es de que ya no hay cupo. Si se estaba esperando hasta última hora para inscribirse, amados hermanos, ya no hay cupos, ya está lleno todo. Y el nombre del seminario es Evangelismo Relevante. Evangelismo Relevante estará de 8 a 3 p.m. y será en el Salón Velanova, yendo para la Unión, allá por la colonia Carrillo. ¿Ya se ubicaron por dónde queda, hermano? Ahí es donde van a bailar, donde van a fiestar, ¿verdad? Ahí va a ser, ahí se hacen bodas, 15 años, de todo, hermano, de todo. Obviamente, es broma la que yo les digo. Ustedes han ido a celebraciones cristianas, ¿verdad? A celebraciones cristianas. Entonces, ahí va a ser en el Salón Velanova,
Ya le repito, los cupos están llenos. Y por favor, aquellos que se inscribieron, por favor, aquellos que se inscribieron para estar en esta capacitación, por favor, seamos responsables, seamos honestos, ¿ya? Si no puede, si cree que por fe usted le pidió permiso a su jefe y no puede, vea cómo arregla y le dice al pastor, mire, no me dieron el permiso, yo por fe lo había pedido, pero no me lo dieron, pero avísele con tiempo, porque esto ya es un gasto que está establecido. Tanto la papelería que usted va a recibir, la información, los folletos, como el refrigerio y como el almuerzo, ya están incluidos, hermanos. Así es de que, por favor, trate de la manera de estar y, por favor, seamos puntuales. Si algo yo he aprendido de esta iglesia y que a veces nos va a causar problemas en algunos lugares, es la puntualidad. Cuando ustedes lo convoquen a un lugar, a las 7 debe de estar, no a las 7, porque a las 7 ya llegó tarde. Debe estar por lo menos 15, 20 minutos antes. Entonces, en el evento de este, que es a las 8, debemos de estar antes de las 8. Antes. Aquí el culto, a lo mejor prefiero que me llame la atención porque lo arranco 2, 3 minutos antes y no que porque lo arranque 10 minutos después. Ya si es una falla técnica, yo ya tengo en quien ampararme, le digo, no, mire, es una falla técnica que hay, que yo no la puedo solventar, pero de lo contrario, las 8 son las 8 para arrancar los cultos, y él termina a las 9:30. Entonces, es lo que tenemos, amados hermanos, lunes 20 de febrero, tenemos un culto especial de mujeres de fe, a las 6 p.m., y están todas las mujeres invitadas para que estén en el culto de mujeres de fe, así de que los esperamos. Es todo lo que tenemos por anunciarles. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas que traemos para nuestro Señor en este día. Recuerde que esto es realmente lo que sostiene, aparte de la mano de Dios, porque Dios es el que mueve cada corazón, ¿ya? A ser dadivoso, a ser generoso con la congregación. Aparte de que es una parte, es algo que lo tomamos y lo sacamos de lo que Dios mismo nos da. El diezmo y las ofrendas son de lo que Dios mismo nos da a nosotros, por el que Él es el que hace todo en nuestro ser. Así es de que entonamos, lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, su pago nos lo dio. Amén, adoramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en el nombre bendito de Jesús, mi Dios amado, te damos gloria y honra en esta mañana, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder compartir contigo de lo mucho o de lo poco que tú nos das. Gracias, Señor, por la provisión que tú has puesto en la mano de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por esa sabiduría que te hemos pedido para saber administrar, Padre Santo, de manera eficaz, todo aquello que tú permites que llegue a nuestras manos, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Dios, oramos, Padre, y te ponemos en tus manos la vida de cada uno de ellos, como también, Señor amado, su oficio, su profesión, mi Dios bendito, los servicios que se prestan, Señor amado, los ponemos en tus manos, Señor. Oramos para que bendigas, mi Dios, el negocio de cada uno de tus hijos, Padre Santo, por esos empleos, mi Dios, que estamos esperando, por esos ascensos, Padre Santo, que estamos esperando, mi Dios amado, por esos, mi Dios amado, aumentos salariales, Señor, que vienen automáticamente por los ascensos, te pedimos en el nombre de Jesús que no sean retrasados y que sean aplicados justo a tiempo, Señor, en la vida de cada uno de ellos, mi Dios. Bendice cada negocio, Señor. Cada negocio, Padre Santo, de nuestros hermanos, por pequeño o por grande que sea, por humilde, mi Dios amado que sea, lo ponemos en tus manos para que seas tú bendiciéndolo, Señor. Exalta, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, Padre Santo, que son agradecidos contigo, Señor,
porque es a ti, mi Dios, que te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, puede tomar su asiento. Los dejamos con una alabanza mientras transcurre la ofrenda. Dios bendiga y multiplique. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Conoce mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo cerca de ti, yo quiero estar. Escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús. Tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy. Gloria a Dios. Regálenle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie un momento y busquemos el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, y lo vamos a leer del 1 al 13. Hemos llamado la meditación en esta mañana, cómo fructificar en la vida de fe. Cómo fructificar en la vida de fe. Segunda de Crónicas 17, del 1 al 13. Cuando lo tenga me regala un amén. Y si no lo encontró va a aparecerle allí, pero también seamos partícipes leyéndolo. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reinado de su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jail, Abdías,
Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y corrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabrillos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Jericó fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Padre y buen Dios, qué bueno cuando nosotros buscamos hacer tu voluntad bajo tu palabra, Señor. Tú nunca nos desampararás, sino que siempre seremos de bendición y fructificaremos, Padre Santo, para las próximas generaciones, Señor. Te alabamos y te bendecimos, y en el nombre bendito de Jesús, amado Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, amado. Tome su asiento, por favor. Entonces, para fructificar necesitamos plantar, ¿ya? Luego necesitamos cuidar, esperar, y de presto nos va a tocar hacer recortes o podar según los tiempos, como vayamos viendo los frutos. Si nosotros vamos haciendo una revisión constante de nuestra vida, nosotros vamos a saber dónde hay que recortar. Esto es similar como cuando usted quiere mejorar su economía. Usted tiene que saber de dónde recortar. Las compañías de celulares ahí le están queriendo meter el nuevo modelo, ¿verdad? Y se lo presentan y se lo mandan, y mire, y solo le va a aumentar escasamente $7. Haga cuenta cuánto puede hacer con $7. Haga cuenta cuánto puede hacer con $7. Haga cuenta. Y piense si los 32 gigas de navegación que le están ofreciendo los necesita. Porque usted maneja el Wi-Fi de su empresa o del lugar donde trabaja. Porque usted tiene el Wi-Fi de su casa, ¿ya? Y de paso, su teléfono es mero, ¿ya? Y se conecta con cualquier Wi-Fi. Entonces, ¿para qué necesita 32 gigas de navegación? Cuando nosotros buscamos, acomodar y mejorar en la economía, tenemos que saber invertir. Esto me gusta, pero pregúntese, ¿para qué lo necesita? ¿Cuánto tiempo le va a dar uso? ¿Y si eso que va a comprar le va a generar algún ingreso? Yo ya voy amarrándome lo mío, ¿verdad? Porque yo puedo decir, a mí me es necesaria esta caladora, pero a la caladora que yo voy a comprar, ¿sí saben qué es una caladora? A la caladora que yo voy a comprar, yo le voy a sacar el precio en un trabajo. En un trabajo, es una sierra que corta en la dirección que usted la quiera pasar. Usted dibuja sobre la madera y va con esa sierra, va cortando, va cortando, va cortando. Yo se lo saco en un trabajo. Y ahora, yo voy a ir a ver como que una barra de sonido. Si no tenemos fiestas en la casa. No es un cine la casa. Yo quisiera, todo el tiempo yo he deseado, pero no me atrevo a tener un teatro en casa. Es que después no me voy a querer levantar de la silla o de la hamaca. Cuando sienta aquella explosión, ¡buh! Ya, ¡buh!
Cuando hace ese ruido el teatro en casa, ¿cuántos tienen teatro? Sí, no me levante la mano, yo sé que tienen. ¿Ya? Es bonito estar viendo un juego de fútbol, una película, con todo ese sonido así. Ruge el león y usted siente que lo tiene encima. Pero preguntémonos, este rey tuvo que hacer unas adaptaciones, unas cosas que pudieran ser de bendición a su vida. Hay cosas, amados hermanos, que han sido de bendición a la humanidad, como hay cosas que han sido vergonzosas a la humanidad, ¿ya? Imagínense el personaje que ideó hacer estos ventiladores. Ahí nos está beneficiando, ¿verdad? El que descubrió el bombillo, ya ahí nos está beneficiando. Pero han habido cosas en la humanidad por descuido o por mala intención que han perjudicado grandemente a la humanidad. Todo lo que Adolfo Hitler hizo en contra del pueblo de Israel, ya todo, imagínense el descuido de en China, que nos trajo este virus, que nos hace andar todavía allí protegidos. Y no es algo que se ha ido, es algo que ya va a quedar, quizás como quedó la gripe entre nosotros, que a cualquiera pum, nos va a agarrar. Ahora, gracias a Dios, ya creo que hay un tanto de medicamentos que ya pueden ayudarnos a poder salir un poco más. Hay personas que se quejan de las vacunas porque les resultaron otras cosas. Yo no me puedo quejar de ello. Solo la cuarta, dije yo, ya no más. Me quedo con la tercera. Y hasta ahí me quedé. Y después dije yo, ¿y para qué me las puse? Si yo he convivido entre medio de gente que tiene el virus. Y a mí, bendito sea el Señor, no me dio. Yo conviví con mis hermanos, mi cuñada y mi sobrino, los tres contagiados. Los tres con certificación de contagio. Y yo mi hermano bien preocupado, y le digo, yo, no te preocupes, ya hubiera resultado. Que me voy pasado mañana, me voy. Vine y cuando vine acá me hice la prueba y me dijeron, está limpio. Gloria a Dios, dije yo. Pero a veces nosotros tenemos que ser cuidadosos para poder fructificar. Debemos entonces preguntarnos qué queremos ver en un futuro, cómo nos queremos ver, ¿ya? ¿Qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando en la congregación? ¿O qué herencia recibirán las nuevas generaciones? ¿Qué herencia van a recibir? Porque usted no debe de pensar solo en sus hijos, sino sembrar en la humanidad cuanto le sea posible. Los maestros, dicen por ahí que los maestros nos convertimos en los segundos padres de los estudiantes. Entonces debemos de saber que tenemos que sembrar algo positivo, algo beneficioso en la vida de cada adolescente que Dios nos da el privilegio de poderlo tener enfrente de nosotros, de que pueda estar con nosotros. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de conducirnos para fructificar? Le dije, hay momentos en que es necesario podar. ¿Cuántos alguna vez, habemos algunos que decimos, este palo lo voy a mochar porque mucha hoja bota? Y usted lo mocha el palo y lo deja ahí el troncón, a los días otra vez para arriba y con mejores ramas. Y si es de frutos, los mangos son más grandes, porque esa poda que usted le hizo indebida e indeseable, el palo la aprovechó. Y nosotros a veces no sabemos aprovechar los problemas, sino que solo nos quejamos. Y hay problemas a los cuales nosotros debemos de aprender a capitalizarlos y sacarle el mejor provecho posible en la vida. Entonces, número uno, es muy importante que nosotros aprendamos a administrar bien nuestro presente. Nuestro presente. Mire, hermano, lo que ya quedó atrás, déjelo atrás. ¿Ya?
Como dice aquel, lo que pasó, pasó. Déjelo. Enfóquese en su presente. Ah, pero que usted no sabe que traigo una deuda desde allá. Enfóquese en su presente y saque su deuda. Pero si te quiere seguir viviendo como el pasado, la deuda lo va a seguir absorbiendo. Entonces tenemos que aprender a salir adelante en nuestro presente. Mire bien, dice el 1 y 2, reinó en su lugar Josafat, hijo, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel y puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, su padre Asa. Asa era el padre de Josafat. Es el padre de Josafat. Y cuando Asa enferma, a él le cae una enfermedad en los pies. No sé qué tipo de enfermedad. Pero dice la Biblia que en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Él era un rey, él tenía una comunión con Dios. Y a raíz de eso, como que no agradó mucho a Dios y murió. Pero viene su hijo y entra a servir. La Biblia nos enseña que Josafat, rey de Judá, reinó durante 25 años. ¿Ya? Durante 25 años. Debemos de tener presente que la nación de Israel, Israel en este tiempo estaba dividido, lo habían dividido, lo habían llevado cautivo y estaba entre el reino del sur y el reino del norte. Israel representaba el reino del norte y Judá el reino del sur. Entonces, la palabra Josafat quiere decir Dios es juez. Y en cada oportunidad, en cada momento que tú sientas que Dios está contigo, tienes que aprender a generar oportunidades. Oiga bien, en cada momento de la visitación de Dios a su vida, usted tiene que aprender a generar oportunidad. ¿Y cómo sé yo cuando Dios me está visitando mi vida? Hermano, cuando su negocio es próspero. Hermano, cuando a usted, sin haberlo pedido, lo ascienden de puesto. Hermano, cuando a usted, sin haberlo solicitado, le dicen, fulano, su salario va a ser de tanto. ¿Ya? Allí dése cuenta que la visitación de Dios está con usted. Entonces, pero Dios no te va a bendecir. Y oiga bien esto, Dios no te va a bendecir para que tú te vayas de la iglesia. Dios no te va a bendecir para eso. Dios te va a bendecir porque te quiere tener siempre cerca. Lo que pasa es que nosotros no entendemos y la agarramos al revés. Mira, a ver, este mes no fue bien en las ventas. Y el otro mes, si nos va mejor, entonces vamos a trabajar los 7 días. O mejor abrimos otro local. Tranquilo, tranquilo, no corra. Espere en el Señor siempre. ¿Ya? Que tú decidas en un momento, bueno, Dios me tiene bendecida, Dios me ha dado aquí, yo he sido fiel con Dios, yo voy a ir allá por Sonsonate a darme una vuelta. Vaya, vaya. Ay, dicen unos Sonsonate. Vaya por Guatemala, pues. Bah, Guatemala. Vaya por Honduras, pues. Pero nunca se olvide de Dios. No, yo me quiero saltar al otro lado del charco. Vaya pues a Europa. ¿Ya? Váyase. Pero no se olvide de Dios. No se olvide de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario. Y cuando usted, Dios, sienta que Dios, nunca se haga el difícil, ni nunca se haga el orgulloso, ni el extraño, cuando esté en un puesto de ascenso. Porque si Dios te asciende, es porque Dios te quiere utilizar para que pueda ser de bendición a otros. Pero cuando ya estamos en un puesto de jefatura, ni venimos a la iglesia porque no, es que ahí me van a pedir ayuda, trabajo y yo no puedo hacer nada. ¿Ya?
Me van a pedir, mire, cree que me puede ayudar aquí, que me puede ayudar allá. Si Dios te ha puesto allí, aprovecha, porque no sabe cuándo venimos en descenso. Y cuando tú dejaste algo sembrado, fructificaste para alguien, siempre vas a tener frutos donde poderlo ver. Siempre vas a tener frutos donde poderlo ver. Fíjense que yo no soy nadie ni nada, pero a mí hay personas que se me acercan y me dicen, fíjate pastor que ando buscando trabajo. Y yo me pregunto, ¿y si yo fuera empresario? Y yo me atrevo y les digo, tráigame el currículum. Ya vaya a ver dónde yo se lo coloco, dónde se lo ubico. Y de repente me dice, pastor, fíjese que me están llamando de tal lugar, yo dejé tu currículum allí. Así de que por favor ve. Y ahí van, ahí van. Entonces uno tiene que aprender a utilizar esas fructificaciones. Entonces en el reinado de Josafat fue una oportunidad de Dios para él y la aprovechó bien, hermanos, ¿ya? Y puso la mano de Dios estuvo con él. Este tiempo se distingue por las reformas que él hizo, el fortalecimiento de la ciudad de Judá, ¿ya? Y la prosperidad de la educación y la justicia. Fue un reinado bendecido por Dios. Dice aquí la palabra, puso ejércitos, hay una parte acá en el 3, y dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Pero yo leyendo yo también aparte un poco, en el capítulo 15, búsquelo en su Biblia, no lo tengo en el mensaje, pero quiero que lo vea en su Biblia. Y dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová está con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, así también él os dejará, ¿ya? Y dice en el 1:16, y en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar a salir a ninguno ni entrar a ninguno, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro y el tesoro de la casa de Jehová y de la casa real y envió Benavid a Siria que estaba en Damasco diciendo, hay alianza entre tú y yo. Esto no debió haber sido esa alianza. Cuando el tiempo lo utilizamos, este muchacho dice la palabra, anduvo en los caminos de David, pero también en los caminos de su padre. Su padre fue uno que se interesó porque hubiera un desarrollo en el reino del sur. Y cuando dice la palabra que anduvo en los caminos de David, su padre, debemos de recordar que los primeros caminos de David fueron caminos de dependencia de Dios. Oiga bien, los primeros caminos del rey David fueron caminos de dependencia de Dios, como cuando usted y yo iniciamos en el cristianismo y aprendimos a confiar en Dios, pero una vez crecimos, una vez conocimos más la Biblia, en vez de seguir en los caminos del Señor, empezamos a hacer nuestra propia Biblia, nuestra propia teología. Es que esto así es que esto es así. Empezamos a hacer nuestro propio juicio. Entonces, recuerde que en los primeros caminos, ¿qué decía David? Jehová es mi refugio. Jehová es mi protección. Él es mi torre fuerte. ¿Ya? Porque oraba, porque clamaba a Dios y Dios siempre lo protegía de sus enemigos, siempre consultaba a Dios para salir a la batalla, pero todos sus proyectos, y por eso Dios lo protegía constantemente. ¿Se acuerda que usted y yo orábamos todos los días? Ahora nos levantamos en la prisa y en la agonía por salir y nos olvidamos de pedirle a Dios su bendición en el camino.
¿Se acuerda que oraba y le ponía a Dios sus hijos, sus hermanos, sus familiares? Ahora en la agonía del trabajo usted sale y ya no se acuerda de poner a nadie en las manos de Dios. Debemos de ser organizados en el tiempo y máximamente en el presente que vivimos. Buscar siempre estar conectados con Dios. Hermanos, si por el tiempo muchas veces nosotros nos olvidamos de algunas cosas, significa que necesitamos despertar más temprano. Yo tengo por como decir así, por religión, despertarme a las 5 de la mañana. Tenga o no tenga que hacer, ya estoy despierto a las 5 de la mañana. Pero hay veces que Dios te despierta temprano, antes de la hora. ¿No se ha despertado usted tipo 4 de la mañana y ya no siente ni sueño? ¿Y el cuerpo ya no quiere estar en la cama? Pero usted dice, pero si son las 4, ¿y a qué me voy a levantar? ¿Sabe que Dios quiere hablar contigo? Entienda, Dios quiere hablar con usted. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. A las 4:30 o a las 4 que sea, cuando a mí me ha tocado hacer eso, me levanto. Pero a las 5, yo ya voy ordenando lo que tengo que ir haciendo. Yo ya voy ordenando. Ya voy buscando lo que voy a hacer, lo que voy a preparar para salir. Tiene que buscar la manera de hacerlo. Buscar la presencia de Dios genera buenos frutos. Buscar la presencia de Dios genera buenos frutos. Dice 4, sino que buscó a Dios, al Dios de su Padre. ¿Ya? Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Entonces, buscar los caminos de Dios. La palabra buscar al Dios de su Padre nos hace recordar la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros hijos. Nosotros no debemos de enseñarle a nuestros hijos solo los quehaceres de la casa, sino que también tenemos que enseñarle a nuestros hijos el camino de Dios. ¿Ya? El camino de Dios. En la casa nosotros fuimos 7. A los 7 mi mamá nos enseñó a cocinar. ¿Verdad que yo cocino todavía? A la antigua. A lavar. A planchar. A hacer limpieza. A tener las cosas ordenadas. Ordenadas. Si yo desordeno mi cuarto, las cosas no caben. ¿Ya? Si yo lo desordeno, las cosas que tengo en ese cuarto no caben. Pero cuando todo está ordenado, hay espacio para todo. Hay espacio para todo. Entonces, no se preocupe, pero nosotros como padres tenemos que buscar guiar a nuestros hijos por el camino de Dios, sino que buscó el camino de su Padre y anduvo en sus mandamientos. Enséñeselo para que en el momento preciso de que él tenga que tomar una decisión, no se desvíe, sino que busque el camino de Dios. Proverbios lo enseña, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Entonces, tenemos la obligación de instruirlos, no solo de enseñarles, sino de ser ejemplos vivos también para ellos. Que no importe lo que pase, siempre busque los caminos del Señor. El término buscar se traduce de la palabra hebrea darach. Es como dar. Darach. Dar, vea. ¿Qué darach? Del ejemplo a sus hijos. Yo siempre he dicho que un ejemplo vale más que 1,000 palabras. Pórtate bien, hijo. Pórtate bien. Oye, se porta bien. Aquí lo dejo. Se porta bien. Le hace caso a la maestra, oye. ¿Ya? No se vaya a estar saliendo. Y cuando el niño la busca en la casa, ¿usted dónde está usted? Mami, mami. Y mi mami, ya vino de trabajar, pero ¿dónde está mi mami? Ya se salió la señora. Entonces dice el niño, mi mami se sale también.
o mi papi se sale. Entonces, un ejemplo vale más muchas veces que mil palabras. Entonces, esta palabra significa frecuentar, seguir, buscar, averiguar, escudriñar, consultar y preguntar. Cuando usted no sea capaz de buscar, ni de experimentar, ni de consultar, pregunte. Pregunte. Yo tengo un hermano un hermano aquí en la iglesia que me, pastor, mire, y aquí la Biblia, ¿qué nos dice más o menos? ¿Qué nos quiere decir? Y cuando yo no alcanzo a darle la respuesta a él adecuada, voy a mi oráculo, a consultar allá. Voy y le consulta al pastor, ¿y esto aquí? Ah, es esto, esto, esto. Es como que él fuera mi oráculo, voy a preguntarle a él. Él es el que sabe todavía mucho más. Entonces, buscar a Dios en oración para tener siempre una dirección divina. Pregúntele a sus hijos, ya me voy, ya oraste, hijo. Pregúntele. Cuando diga, ya me voy, mamá, ya me voy, papá, ya oraste, hijo. Ay, en el camino voy a orar. Ahí va a ver la respuesta. Ahí se queda usted, ¿verdad? Señor, por favor, cuídamelo. Que estés olvidado, Señor. Mira, Señor, que no me vaya a perder en el camino, vaya para otro lado. ¿Ya? Ahí quedamos, como padres, haciendo eso. Tercero, para fructificar debemos de obedecer a Dios. Dice en la segunda parte del versículo 4, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Ya? Del reino del norte. Anduvo en los mandamientos de Dios. Entonces, para recordar, cuando nosotros descuidamos las instrucciones de Dios a través de su palabra, cuando descuidamos las instrucciones de los padres que nos dan en la casa, ay mamá, otra vez con lo mismo vas, ay papá, ya me dijiste eso, es que usted no está queriendo ser obediente, ¿ya? Cuando Dios colocó al primer hombre, al su creación, en el huerto del Edén, ¿qué le dijo? Del árbol, de la ciencia y del bien, no comeréis, pero de todos los demás, come lo que querrás, le dijo. Come lo que querrás. Y la desobediencia de Adán, el árbol de la desobediencia, porque no era el árbol del fruto del bien y del mal, sino que él se comió de la desobediencia. Y ese árbol, muchos lo seguimos comiendo todavía. La desobediencia, muchos lo seguimos comiendo todavía. Pero gracias a Dios, hoy nosotros seguimos enfrentando esa misma situación, tomando decisiones al berrés, como dice aquel, o al revés, con la única condición de que Cristo venció al tentador y que hoy Cristo vive en nosotros y podemos vencer si nosotros queremos. La decisión de libre albedrío, de decisión, la tenemos nosotros. Pero si nosotros queremos seguir en la misma situación de desobediencia, no hacemos caso a nada de lo que la palabra nos está instruyendo. ¿Ya? Y la Escritura nos dice, fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero ¿y si nosotros no queremos buscar la salida, sino que queremos seguir en el deleite de la tentación? No vamos a salir. La decisión está en nosotros de querer cambiar para poder fructificar. Para poder fructificar debemos de derribar ídolos, pensamientos, religiosidad, ira, odio, rencores, resentimientos y ser genuinos para pensar. Ser genuinos. Cuando yo digo ser genuinos para pensar, hay que utilizar esto. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo lo debo de hacer? ¿Me conviene o no conviene? Entonces, la expresión dice,
vea lo que dice el versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. La expresión "se animó su corazón en los caminos de Jehová" es que tomó fuerzas para elegir las mejores decisiones en lo profundo de su corazón. Cuando usted y yo, cuando usted por A o B razón está flaqueando, como decimos, estoy cediendo mucho espacio al enemigo, estoy cediendo mucho espacio a la tentación. Y eso a veces viene y causa una cierta depresión y un cierto alejamiento de Dios. Y viene usted y dice, no, tengo que retomar mi camino. Entonces viene esa parte de tomar esas fuerzas para elegir. Y el momento que usted decide elegir eso, es cuando Dios más todavía lo va a amparar. Porque son decisiones de bendición para fructificar. Entonces, las mejores decisiones en lo profundo de su corazón, dice, y esto le trajo la mejor fructificación de su vida. Oiga bien, no solo va a ser espiritual la fructificación que va a recibir, sino también material. Vea lo que dice el versículo 5, solo léalo. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Número uno, le dijo, continuarás estable en tu trabajo. No le dijo, tráeme tu carta de renuncia para acá, porque cuando yo te avise, vas para afuera. No le dijo eso, sino que le dijo, confirmó su reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Mire qué bonito es cuando nosotros decidimos sacar todo aquello, toda aquella idolatría, todas aquellas cosas que no son de beneficio ni en tu vida, ni en la vida de los demás, ni tampoco son agradables a Dios. Ni tampoco son agradables a Dios. De nadie rencoroso Dios va a vivir agradecido. De nadie odioso Dios va a vivir agradecido. De nadie con una religiosidad de ira, de rencores, de remordimientos, Dios va a vivir agradecido. Dios se agradece con aquellos que dan frutos de bendición. Entonces, esto nos debe de animar mucho más a seguir en los caminos del Señor, sabiendo que Él será quien traiga abundancia de bendición sobre nuestra vida. Dice la palabra que el rey Josafat derribó toda idolatría que había, porque la finalidad de la idolatría es alejar al hombre de la adoración de Dios. Es alejar al hombre de la adoración a Dios. Cuando usted y yo comenzamos a idolatrar a una mujer o a un hombre o un trabajo o una edificación que estamos llevando a cabo, nosotros nos estamos alejando de Dios. Ay, como Dios nos bendició el año pasado y Dios nos va a bendecir este año, nosotros hoy vamos a ir al otro lado, ¿viste? A la otra parte del Medio Oriente, porque solo una parte se conoce, pero la otra no. Pero vamos a ir a buscarla. Ya usted se está idealizando en su vida de viajes. Ya usted se está idealizando en su vida de viajes. Y muchas veces, lo digo con todo respeto, pero sí lo conozco, hay personas que se endeudan para irse de viaje. Y después, mire qué bonito, ¿va? Y después venir del viaje después de 15 días y empezar a pagar por 5 años. O por 7 años. ¿Ya? Amados, número, para fructificar es necesario deleitarnos en la palabra de Dios y enseñarla. Dice el versículo 7, al tercer año de su reinado envió a sus príncipes. Mire que hay nombres, pero preciosos para que escoja para sus hijos. ¿Ya? Cuando quiera un nombre, aquí lo pueda sacar. Mire, Ben-Ahil, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot,
Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisán y Jorán, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entonces debemos nosotros de procurar la meditación y la enseñanza de la palabra también. A sus hijos que los tienen en colegios cristianos, a veces le van a preguntar: ay, ayúdale vos. ¿Y vos por qué no le ayudas, pues? Hermano, por favor, es una oportunidad que usted tiene para enseñar a su hijo, y no la desprecie. Y si su hijo lo busca a usted como papá, o a usted como mamá, o quizás como hermano, no desaproveche la oportunidad de poderle enseñar o de poder aprender con él, porque al final nuestros hijos los terminan enseñando ciertas cosas de la Biblia. Entonces, pero aproveche la oportunidad. La palabra de Dios nos fortalece, nos instruye, nos alimenta, nos ilumina en nuestras decisiones y nos da la capacidad de permanecer en Él. Nos da la capacidad de permanecer en Él, pues Cristo sustenta todas las cosas, dice, con la palabra de su poder. No sé, mientras no se ponga o no se disponga, no va a saber. Pero el día que usted se disponga, como por ejemplo, a evangelizar a una persona, no va a ser usted hablando, es el poder del Espíritu Santo obrando en su vida y hablando a la persona. Y de repente dice usted: y la gané para Cristo, fíjese. La ganó el Espíritu Santo a través de usted. Porque hay otro que es que yo no puedo. Si no nos animamos, nunca vamos a poder hacerlo. Entonces, es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta para poder fructificar de la manera más sabia con el Señor. Y número tres, la respuesta de Dios depende de la decisión del ser humano. ¿Sí se entiende? La respuesta de Dios depende de las decisiones o de las rectificaciones que nosotros querramos hacer en nuestra vida. ¿Está caminando bien? Yo no dudo que le va a ir súper bien. Pero está, ¿qué pasos para atrás? ¿Qué pasos para adelante? A eso se le llama, ¿está patinando en el mismo lugar? No va ni viene, no va ni viene. ¿Cómo cree que le puede ir en su vida? Ahí vamos a ir. Mediocre. Pero aquellos que retrocedemos, que en vez de buscar un renuevo en nuestra vida, nos estancamos o nos reconocemos o nos retrocedemos, amados hermanos, nos va a ir de la patada. Y cuando vengamos a reaccionar, quizás vamos a decir: tarde, pero voy a intentar. ¿Sabe qué es lo bueno? Que Dios nunca te dejará. Aunque andemos medios patojos, pero Dios siempre va a estar ahí esperando que nosotros queramos hacer un renuevo en nuestra vida digno de fructificación, para que podamos fructificar. Y dice allí, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Dios le respaldó a Josafat con su presencia. Estoy recapitulando ya la parte esta. Dios lo respaldó con su presencia, dice, y Jehová estuvo con Josafat. Si él estaba con él, es por lo que él estaba haciendo era grato y agradable a Dios y era de bendición para muchas personas. Cuando tú haces obras de bendición, entonces el respaldo de Dios va a estar contigo. El crecer espiritualmente no es solo para seguir engordando. O el crecer económicamente, mire, piense, Dios me está haciendo crecer. Yo voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Cuando teníamos el ministerio 911, que ya vamos a tratar de ver si lo volvemos a reconstruir,
Yo le compraba las bolsas de provisión a una hermana. Ella me decía, óigame bien, me dijo un día, de lo que usted me compre, yo le voy a donar 8 bolsas. Andaba en aquellos tiempos, daba cada bolsa por un valor entre 15 y 17 dólares. Entonces teníamos como un promedio de 20 personas a las que se les daba esa bolsa de ayuda del 911 dentro de la iglesia. Y esta hermana de repente me dijo, pastor, ¿cree que puede ir a orar por una nueva tienda que voy a abrir? Y le digo yo, ¿y cómo va a ser, hermana? Le digo, para atender esta y esta otra tienda. No, me dijo, yo tengo personas, me dijo, en las cuales confío, que me las atienden. Vamos, hermana. Y nos fuimos a orar. Es una mujer joven, pero próspera. Próspera. Por la pandemia se paró el movimiento. Ya no se pudo tener el contacto con todos los benefactores que habían para el Ministerio 911. Pero lo que lo quiero traer a recuerdo es esta persona que siempre estuvo dispuesta a ayudarme. Ahí salió otra hermanita, me dijo, pastor, he puesto una tienda. Y si rehabilita el 911, yo le voy a apoyar con X cantidad también de víveres, de bolsas de víveres, para que las puedan repartir. ¿Usted cree que cuando Dios te da la oportunidad de crecer, es cuando más la debemos de aprovechar? Entonces, él contó con el respaldo de Dios, como en aquellos momentos que Dios respaldó a David, que Dios respaldó a Salomón, ¿ya? Con lo mismo contó él. Entonces, Dios le confirma su posición, y la posición de Josafat viene a ser una posición de abundancia. Lo leímos en el versículo 5, donde venían, ¿ya? Y traían, y creció tanto, no solo en lo espiritual, sino que también en lo material. El versículo 5 está, entonces, confirmó, eso es consolidarlo, asegurarlo. Y número 3, derrama abundancia sobre su casa. Dice el versículo 11, y traían los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabrillos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. ¿Ya? No estaba solo para él, sino que estaba pensando en los demás. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Cuando nosotros buscamos ser fructíferos bajo la voluntad de Dios, Dios nunca te va a desamparar. Es necesario que nosotros hagamos cambios para poder fructificar. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Y le decimos en esta mañana, Dios, tu fidelidad es grande, Señor. Gracias por cada provisión que tú permites que llegue a la vida de tus hijos. Gracias, Señor amado, por este tiempo de bendición que nos da, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Dice, el predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre
por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.